un buen pelío y una buena proporción de mondongo. Claro. Mondongo nacional, dice. Mondongo nacional, sí. ¿Por qué mondongo nacional? Porque el argentino... Ya es procesado, ya es congelado. Ya, ¿no? ya perdió su sabor. Sabores, claro. Sí, sí. El escabeche... ¿Qué pescado estás usando? Una receta tradicional que mucho le gustaba, le gusta al señor Raúl Vargas. Raulito Vargas, el maestro. De clavo de olor, esa cosita para que le dé un gusto más rico. Y... mira, esos secretos, esto, Oscar, aquí muchas veces entrevistamos a cocineros jóvenes que dicen, ese es mi secreto, hay una canción, ¿no? Ese secreto contigo, no, bueno, no sé, pero mira a doña Marina Mandujano, que iró soltando todos sus secretos, el clavito de olor, claro, ¿no? En una paleta. Dentro de esa salsa, entonces salía pues un tubo bien rico. ¿Cómo? Pues claro, aparte el laurel, los hongos, todas esas cositas. ¿Qué lleva? ¿Y su chorrito de vino? Vino. ¿Su vino tinto? Vino. O si no había vino, se podía echarle un poco de vinagre. Ya. Es dentro. Y siempre se habla cuando... Y una isca, digamos, de azúcar. Ya, eso, a eso iba. Cuando uno habla del tomate, siempre asocia el azúcar. Pero es una pizca. Sí, una pizca. Una nadita. Y el vino... era vino seco. Ya. No, medio dulce, no. Mi estimado Oscar, cuéntame. Esta es una esquina de bohemia, de gente divertida, de gente alegre, de gente de risa franca. ¿De qué hora están ustedes trabajando? Porque yo en algún momento en mi vida he estado en el córner del Queirolo tomando una trastienda. Cuando tenía todas las puertas abiertas, te estoy hablando de los 70, 80. Claro, estaba abierta la puerta del bar. Sí. La cerramos porque mucha cabeza. Sí, se corrían los clientes. Ahí ya venimos a las 9 de la mañana, de lunes a jueves.